Good evening, buenas noches. We offer the Holy Mass, ofrecemos la Santa Misa por las necesidades e intenciones de Su Santidad Francisco, for the needs and intentions of Father Adam and the PND students, for the protection of Holy Land, por bendiciones para Socorro Palacios, Laudelina Ors, Alexis Frutos y Victor Peter en sus cumpleaños, por todos nuestros benefactores vivos y difuntos, for the protection of the pregnancies of Janine, Aaron, Becca, Regina, Moni, Aime, Vicky, Vanessa, and Jocelyn, por la salud de Sister Elena, Diane Howard, Daniel Lois, Joe Morales, Shannon Timon, Janet Abohasen, Molly Cole, Cristina Dango, Alexandra Palacios, Mario Menendez, Mary Therese, Sean Tyler, Ava, José Chao, Angélica Pasos, Mercedes Lacayo, Jorge Morales, María Cristina Proveedor, Fernando Gabriel Weiss, Roberto Charri, Señora de Cesare, Elvis Sánchez, Lianet Campos, Susie Riggins, por descanso eterno de las almas de Eric Heinrich, Ezequiel Fernández, Andrés Guillermo Delgado, Gigi Macías, Máximo y Rosita León, Luis y Regla Urbistondo, Rodrigo Campbell y Anita de Solórzano. Nos ponemos de pie para recibir al Padre Adam, quien presidirá esta celebración. Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor,
Dios misericordioso, que quisiste que tu Hijo unigénito lo proclamara desde la cruz como Madre nuestra a su propia Madre, haz que tu Iglesia, por la mediación y cooperación maternal de la Virgen María, crezca cada día en santidad y atraiga a su seno a todas las naciones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes y que tienen que cumplir consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo y yo te bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Y Sara a sus 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios: Me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado, lo bendeciré, lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos cantando: Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciéndole: si quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A very good evening to everyone. Good evening, Father. Yes, you are here. It's wonderful, thank you. I'll try my best to do a little bit of bilingual here this evening. My name is Father Adam Stimson. I'm the chaplain of Peoria Notre Dame High School, and here with us in our midst, just like last week, for those who were here last week, we have 50 new students this week who just completed a mission trip at the cathedral here in Miami, at St. Mary's Cathedral. 50 young people giving their lives in service to God. So what a beautiful witness of hope that they give us here in our midst. And what a beautiful witness of hope our Lord Jesus Christ gives to us by his actions in the gospel, which are not time-locked. This love, this action is not dead in the past 2,000 years ago. But his act of love is like a young altar server next to me, doing his best so that we can all hear the word of God. Thank you. There is something here in the movement of Jesus Christ. He has just completed his Sermon on the Mount, Matthew chapters 5 through 7. And now we begin Matthew chapter 8. And there we see Jesus coming down the mountain. It's significant and it's symbolic. Jesus coming down from the heights in which he's been imparting that glorious teaching. Blessed are the poor in spirit. Blessed are the meek. Blessed are the merciful. And now he comes down the mountain. And Origen, one of the early church fathers, saw in this movement God's condescension, once again a moment like the Nativity, the Annunciation, Almighty God coming down from his throne of glory to be in our midst. And here we see when Jesus comes down the mountain, the multitude follows him. Now he's accessible to everyone. It wasn't just Moses who went by himself. Well, he did. Moses went up the mountain by himself, right, and got the Ten Commandments, got the teaching. And when he came down the mountain, Moses had the Ten Commandments. And we know the first time he came down the mountain, people with the golden calf, and he smashed those Ten Commandments, had to go back up the mountain. Thanks, everybody.
Thought it was time for a burrito, but I gotta go back up the mountain. Another 40 days of fasting. Oh, okay. Comes back down with 10 fresh commandments. And then he had his burrito. Now, Jesus Christ doesn't have just his disciples or just a Moses coming up to God and Jesus giving his Beatitudes and then, okay, take the Beatitudes down to the people. No, Jesus Christ himself giving the new commandment doesn't just give it and remain. He comes down to be with the people so that the living Beatitudes can be there in the midst of everyone. And Jesus Christ, when he comes down the mountain, does indeed find brokenness, just as Moses did. But the brokenness that he finds isn't revelry. It isn't external festival, debauchery. It's the effects of all of that, deep within the soul of this man, this leper, who in a sense embodies in himself all of the brokenness of humanity, afflicted exteriorly by his skin disease, his whole body betraying him, as his digits are falling off, and also interiorly betrayed by the choices he has made, his own personal sin, but also the experience of the affliction of the world. For this man is in utter loneliness. We know by leprosy, the leper had to be outside of the city. Interesting man. Despite all of the brokenness, he comes to Jesus. Despite affliction of body and of soul and of society, he comes to Jesus. No solo porque Él hace algo heroico, pero porque Jesús se le ha hecho disponible. Ahí Él está a la mano de Él, está completamente disponible a Él. Jesús no caminó por el camino pisando a este hombre. Hey, aquí estoy a curarte. Y qué bella fe profesa este hombre, porque viene hacia Jesús, le brinda honor, ya esta acción de adoración, y le dice a Jesucristo, si tú quieres, tú me puedes hacer limpio. Y no le dice a Jesucristo, si tú puedes orar por mí, quizás, o tú reza a Dios por mí. No, Jesús, sé que eres un hombre santo, puedes ir al templo porque yo no puedo ir y puedes ahí ofrecer un sacrificio por mí. No. Este hombre no le dice, Jesús, ve al Padre por mí. Le dice, Jesús, si tú quieres. Este es un acto de, tú eres Dios. Tú tienes el poder. Tú, Jesucristo, tú eres el mediador. Si tú quieres, y es tan bello porque dice, tú tienes el poder, hazme limpio. Pero dice, Jesús, si tú quieres, tú puedes hacer esto. Y es todo. Así que la fe de este hombre, tú eres Dios y tú puedes hacer todas las cosas. La confianza, Jesús, yo lo que tú quieras, lo que tú desees, eso es lo que acepto. Y cuando estaba leyendo este evangelio, estaba pensando en el poder de esta imagen, como nos ha mostrado Madre Adela. Nos dice, recordemos que los gestos de Jesús, lo que los gestos nos enseñan, el gesto de que Jesús saca su mano y toca a este hombre. Y me pregunto, ¿cuánto tiempo podrá haber tocado este Jesús a este hombre? Quizás fue un segundo y ya, ¿sana? Bueno, lo dudo. Y yo creo que todas podemos entender que quizás fue una
caricia, quizás fue 15, 20 minutos que estaba tocándolo, rezando por este hombre que quizás por años no había experimentado un toque, una caricia humana. Imagínate eso, imagínate la sanación interior solamente de ese gesto de que lo tocó, qué tocado, qué lágrimas. E imagínense cómo los demás han de haber sentido un poco incómodos, porque quizás fue un tiempo muy largo. Las personas acaban de bajar de la montaña. Ellos quizás quieren ir por un burrito. ¿Y qué quiere decir esto? Ahora ya Jesús no está limpio. ¿Qué significa esta intimidad de simplemente Jesús y este hombre? Y todos los demás viéndolos, como ahora todos vemos que Jesús hace eso. Y claro, Jesús rompe ese silencio después de que lo toca y le dice, sí, lo quiero, que seas limpio, y inmediatamente es limpio. También me hace pensar qué interesante que no es necesariamente el toque lo que lo sana inmediatamente, es también la palabra. Pero qué tan seguido pienso de mí mismo y que le digo a Jesús, Jesús, ok, yo sé que tú puedes hacer todas cosas. Sí, Jesús, yo lo creo. Tú puedes hacer todo. Y si tú quieres, por favor, dame esto. Por favor, concédeme esto. Y en verdad, entenderlo cuando digo Jesús, por favor, quiere decir que tengo que tener la capacidad de abandonarme a mí mismo. ¿Qué tal si Jesús no quería sanar a este leproso? Pero me imagino que de todas maneras lo hubiera tocado, lo toca de todas formas. Esta es mi meditación, pero quizás lo tocó rezando por él. Y le pudiera haber dicho, no, hermano, que sea así por ahora, porque le traerás mucha gloria por esta cruz. Y ya se hubiera ido. Así como San Pablo, que le dice tres veces, le dice San Pablo, quita esta espina de mi costado, y el Señor no lo hace. Es un gran misterio. Pero en ese misterio, como todos nosotros deseamos que el Señor nos dé algo, pienso que es tan crucial recordar. De todas maneras, nos está tocando. Él está ahí completamente disponible y su mano está en esta persona. Y si no nos da lo que estamos específicamente pidiéndole, es porque Él tiene algo preparado más grande, algo para dar. Y en su toque, en su caricia, nos está dando el poder para recibirlo. Ahora, Madre Teresa, la Beata Teresa de Calcuta, hay una interesante historia. Es un sacerdote, Padre Paladino, era un seminarista, y le dice, cuando sea sacerdote, quiero ir a la escuela para estudiar médico, para servir a los leprosos en Calcuta. Y le dice, Madre Teresa, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres servir a los leprosos en Calcuta? Y él como que no podía procesar la pregunta, y ella le dijo, porque tienes pobres, igual de pobres en los Estados Unidos, igual que en Calcuta. Pero los leprosos son diferentes. En el oeste, lo que estamos pobres es de las soledad. Se nos olvida que somos amados, nos sentimos solos. Eso es los leprosos de los Estados Unidos. Y entonces cuando nosotros venimos hacia Jesús en este evangelio y Él nos toca y nos dice, sí, ustedes son leprosos, pero somos leprosos en nuestra soledad. Y a la misma vez Jesús sí nos está tocando. Y probablemente por mucho tiempo Él tiene su mano ante nosotros al recibir la comunión, en adoración. Su mano está ahí en nosotros para quitarnos esa leprosa de la soledad.
Y claro, si Él quiere darnos la gracia particular que estamos buscando. Pero antes de eso, antes de esa gracia particular, hay que pedirle a Jesús, Jesús, por favor, muéstrame cuánto me amas, que yo sepa cuánto me amas y pueda ofrecer mi vida a ti. Y yo pienso que eso fue ya suficientemente largo. Así que en español, que Nuestra Señora se los traduzca en sus corazones. Con toda confianza en el amor de nuestro Padre, presentamos ahorita las peticiones de nuestros corazones y del mundo. Nuestra respuesta es, Señor, escucha nuestra oración. Lord, hear our prayer. Por nuestro Santo Padre Francisco, para que con fidelidad al Evangelio dé respuesta a los sufrimientos y aspiraciones del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Perdón. For the meetings of the European Bishops' Conference and for the intentions of Archbishop Thomas Wenzke, Auxiliary Bishop Baldacchino, Archbishops Emeritus John Clement Favalora and Pastor Cuquejo, Archbishop Santo Mietek and Kachia, Bishops Jenki, Noonan, Esteves, and Acern, we pray to the Lord. Por este año dedicado a la vida consagrada, pedimos por un aumento de vocaciones disponibles para fomentar un espíritu de conciencia del valor de la vida, de la libertad religiosa y de la paz. Roguemos al Señor. For all the needs and intentions of Father Adams and the Peoria Notre Dame High School missionaries, that their life-giving service in the summer camp mission may bear abundant fruits of holiness, healing, and joy, we pray to the Lord. En reparación por la decisión de la Corte Suprema sobre el matrimonio, pedimos que seamos testigos del esplendor de la familia. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. For all of our Christian brothers and sisters persecuted and assassinated for living the Christian faith, for the protection of the world from corruption, natural disasters and war, and for all the victims of today's various terrorist attacks in the mosque in Kuwait, the army base in Somalia, the beach in Tunisia, and the factory in Lyon. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por todos quienes se confían en nuestras oraciones, por la salud de todos los enfermos, y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Heavenly Father, we bring you these needs, these petitions, and as you give us the great gift of your Son, as he touches us in this great sacrament, heal our world, heal all of our wounds. Help us to love our Lady evermore, through Christ our Lord. Amen. En este momento tendrá lugar la correcta. Agradecemos su generosidad, los bienes recibidos. Las hermanas los utilizamos para la formación de nuestras postulantes novicias y nuestra obra de evangelización. Muchísimas gracias. Thank you.
también, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Convierte, Señor, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo esos dones que te presentamos, y haz que este memorial de nuestra redención nos inflame en el amor a la Virgen María, Madre de la Iglesia, y nos asocie íntimamente a ella en la obra de la salvación de los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your heart. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, and to praise, bless, and glorify your name in veneration of the Blessed Ever-Virgin Mary. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, Lord, we humbly implore you by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, take this,
all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Misterium fidei. The memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven. And as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church in recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, St. John Paul II, St. Faustina, blessed Bartolo Longo, blessed Teresa of Calcutta, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Thomas, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassionate, merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, Eric Heinrich, Ezekiel Fernandez, Andres Guillermo Delgado, Gigi Macias, Maximo León, Rosita León, Luis Enregla Urbistondo, Rodrigo Campbell, Anita de Solorzano, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory. Through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. La paz. La paz, hermano. Gracias. La paz. Thank you. And you say, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. And you say, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tus palabras y alabar.
dame tu corazón. Dame tus pies, yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como of your heart.
Tú que nos has concedido en este sacramento la prenda de nuestra vida eterna, ah, Señor, que tu Iglesia, por la intercesión materna de la Virgen María, ilumine a todas las naciones con la luz del Evangelio y las santifique con los dones de tu Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Se pueden sentar un momento, por favor? Gracias. Unos pequeños anuncios antes de iniciar el y mientras preparan el altar. Hoy es el último cenáculo antes del receso del verano. En el mes de julio no habrán cenáculos y nos juntamos nuevamente el día 7 de agosto en la parroquia de San Brendan. ¿Okay? Entonces nos vemos nuevamente el 7 de agosto en la parroquia de San Brendan. La reliquia de San Juan Pablo II llegó esta mañana del Uruguay. Había llegado el domingo 21 en la madrugada de Ecuador y ese domingo en la noche salió para Uruguay. Llegó hoy y si Dios lo permite, el martes, este martes que viene, sale para Argentina y Paraguay. Y bueno, salimos porque él no va solo, vamos las hermanas con él. Y hemos estado, como saben, viajando mucho cada semana a diferentes países. Y ha sido una presencia bien linda de San Juan Pablo II, una presencia espiritual a través de su reliquia líquida de la sangre de él. Y ha traído grandes bendiciones en todos los lugares que hemos ido. Pueden entrar en la página del internet y ahí tenemos un reportaje de cada país y de cada actividad que se ha hecho. Ya el día 25 de julio, si el Señor lo permite, pues regresamos con él a Roma. Y terminamos entonces esta jornada que ha sido muy intensa desde el 3 de marzo que le recogimos hasta el 25 de julio que lo estamos regresando. También en los últimos tres cenáculos ustedes han visto grupos de jóvenes. Son jóvenes de la diócesis de Peoria en Illinois, donde nuestras hermanas estamos trabajando y tenemos nuestro ministerio. Y estos jóvenes vienen cada año a ayudar a Sister Michelle a la Catedral de Santa María. Es un trabajo muy lindo, puesto que es un trabajo voluntario. Ellos mismos costean su viaje y todo el trabajo que lo hacen totalmente voluntario y con una generosidad y un amor inmenso. Entonces, I'm speaking about you all. I'm saying that you came here with generosity, with much love, and has been an example of love and service to all of us here and Sister Michelle at the cathedral. And I was just explaining to them how good you all were and how generous you are. And mañana, switch to Spanish, mañana regresan a Peoria, ellos van en bus, son 20 y pico de horas en el bus, así que les pedimos que los mantengan en oración durante este fin de semana mientras regresan a sus casas y también seguir orando por ellos mientras siguen creciendo y teniendo su tiempo de vacación en el verano. I'm asking them to pray for you as you travel back to Peoria and for your journey, on and off, for your journey and also for your vacation time. So we have to pray for you so you have a good vacation time, you good time to rest, but also to keep yourself safe from everything. And continue your journey as the Lord has planned for you. En esta ocasión damos gracias a Sister Sara, a Sister Clara, a Sister María Amanda y a Sister Silvia, que no está con nosotros ya Sister Silvia, pero ellas cuatro, y que fueron las hermanas que les acompañaron durante estas tres semanas. También al Padre Adams, que celebró la misa hoy, él es el capellán del Colegio de Notre Dame. Así que muchas gracias y vamos a darle, let us give an applause to the students, to the sisters, and to Father. Thank you so much.
And tomorrow morning, when Sister Sarah comes to say goodbye, is going to bring a little gift from Mother to you. So expect that little gift that Mother is going to give you, so you take back home with you. El último anuncio es que los siervos de Cristo Vivo tienen una peregrinación a Filadelfia para la visita apostólica del Papa Francisco. Será del día 24 de septiembre al 29. El Papa va a estar el 26 y 27 en Filadelfia. Para los interesados, alguien afuera, me imagino, tendrán unos volantes como este. Y también, además de los siervos de Cristo Vivo, la Arquidiócesis de Miami tiene también una peregrinación saliendo más o menos esos días para la visita del Santo Padre en Filadelfia. ¿Algo más, madre? Bueno, sin más, vamos entonces al tiempo de adoración. Muchas gracias. Thank you.
though you are worthy to receive our love and wisdom. Thank you. We give you Desde el inicio de la adoración, percibí en mi interior la imagen del lago de Galilea. Since the beginning of adoration, I received in the interior of my soul the Sea of Galilee. Y sentía que el Señor quería llevarnos espiritualmente a ese momento cuando Él caminando junto al lago de Galilea. And I perceived that the Lord was pointing to our direction to experience by the Sea of Galilee. Llevarnos a todos ellos espiritualmente al lago de Galilea. To take all of us spiritually to the Sea of Galilee. El Señor me llevaba al pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 4. And the Lord brought us to the Gospel of St. Matthew, chapter 4. Cuando el Señor junto al lago de Galilea, when the Lord passing by the Sea of Galilee, veía a Pedro y a su hermano Andrés que estaban echando la red en el lago. And he saw Peter and his brother Andrew throwing the nets onto the sea. Y les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. And he told them, come, follow me. I will make you fishers of men. Y ellos dejaron inmediatamente las redes y le siguieron. And they immediately threw down their nets and they followed him. ¿Qué quiere decirnos el Señor esta noche? What does the Lord want to tell us this evening? ¿Por qué quiere llevar nuestros corazones al lago de Galilea para que escuchemos su voz llamándonos? Why does he want to take us to the Sea of Galilee to listen to his voice call us? Siento que el Señor quiere de una manera renovada o quizás para algunos de una manera primaria
I sense that the Lord wants us perhaps in a renewed way or in a new way. Llamarnos y despertar la conciencia que Él nos necesita siendo sus discípulos y pescadores de hombres. Call us and make us His disciples, His fishers of men. Siento que el Señor hoy, esta noche, va a hablar a cada uno de nuestros corazones y nos va a decir, ven, sígueme. Deja las redes y disponte a ser pescador de hombres. I feel that the Lord this evening wants to call each one of us to come and follow Him. Be fishers of men, leave our nets and follow Him. En cualquier vocación que el Señor nos ha dado. In whatever prayer that the Lord has given, in whatever vocation that the Lord has given us. Ahí estamos llamados a ser discípulos del Señor, a caminar muy cerca de Él y a ayudarle, ayudarle a pescar los corazones. In whatever vocation He's calling each one of us to be fishers of hearts. En cualquiera que sea nuestra realidad presente. In whatever it is, our present reality. El Señor nos está llamando hoy. The Lord is calling us today. A ser sus discípulos. To become His disciples. Sus auténticos discípulos. His authentic disciples. A seguirlo muy de cerca. To follow Him very close. A escuchar su palabra. To listen to His word. Y a disponernos generosamente. And dispose ourselves with generosity. Para ser misioneros en el mundo de hoy. To become missionaries of the world today. Or in the world today. A ser testigos de su palabra, de su amor. To be witnesses of His word and His love. A tirar las redes. To throw the nest. Aquellas que nos impiden a nosotros disponernos generosamente a servirle. That impede us to follow Him and not doesn't allow us to follow Him with generosity. We must throw it away from our lives. Pero también echar las redes para conquistar con su amor muchos corazones. But also throw the nets with love to gain many hearts for Him. Para su reino de amor. For His kingdom of love. Permitan al Señor llevar sus corazones al lago de Galilea. Allow your hearts to go after the Lord. Allow the Lord take you to the Sea of Galilee. Véanse en las orillas del lago. See yourself at the shore of the sea. Con sus propias barcas y redes. With your own boats and your own nets. Y escuchen a Jesús. And listen to Jesus. Hablar a cada uno de sus corazones. To speak to your hearts. Y decirles, ven, sígueme. And listen to Jesus that says to you, come, come and follow me. Necesito que seas pescador de hombres. I need you to become a fisherman of men. Y como esos discípulos, and as those disciples, esos primeros discípulos, those first disciples, que se levantaron inmediatamente, who stood up immediately, y dejaron su mundo, sus seguridades, and left their world and their securities, se
se lanzaron a ser misioneros. And they went to become missionaries. Para traer muchos corazones a la red. To bring many hearts to the net. Solo cuando estamos dispuestos a responder al Señor y seguirle muy de cerca. Only when we are willing to respond, to say yes to the Lord and to follow him very close. Es que él podrá hacer pescas milagrosas. Only then he can do miraculous catch. Miraculous catch. Ahora que Jesús va a caminar entre nosotros. Now that Jesus is going to walk among us. Va a caminar exactamente igual que cuando caminó frente a los discípulos en el lago de Galilea. He's going to walk as he did at the Sea of Galilee. Yo les pido que fijen su mirada en Jesús. I ask you to fix your eyes in Jesus. Que él va a pasar en ese lugar del lago donde tú estás. He's going to pass by that particular place of the sea where you are. Y ahí va a mirarte con ternura y con amor. And there he'll stop before you and he will look at your eyes with tenderness and love. Y ahí te dirá. And he'll say to you, ven y sígueme. Come and follow me. Que quiero hacerte pescadores de hombre. I want you to become fishermen of men. Jesús va a caminar entre nosotros. Now that the Blessed Sacrament is going to walk among us. Let Jesus speak to your hearts. Dejen que el Señor hable a tu corazón. Allow Jesus to call you to become in a renewed manner, his disciples. Deja que el Señor hable a tu corazón y te haga su discípulo. So you can become his apostles and missionaries. Que sean discípulos y misioneros. Fishers of men. Pescadores de hombres. In today's world. En el mundo de hoy. In a very needed world. En un mundo que nos necesita. Needs God's love and God's healing and God's restoration. En un mundo que necesita el amor, la sanación y la restauración de Dios. Thank you.
Jesús, tú nos llamas hoy. Jesus, you call us today. Tú nos llamas hoy a seguirte. You call us to follow you. Y ser tus discípulos. To become your disciples. Danos la gracia, Señor, de escucharte. Give us the grace to listen to you. To Danos hear la you. Gracia de obedecerte, Señor. The grace to obey you. Danos la gracia de responder a tu llamado. Give us the grace to say yes, to respond to your call. Tú nos necesitas, Señor. You need us, Lord. Para ser pescadores de hombre. To be fishers of men. Para ser pescadores en nuestro mundo contemporáneo. To become fishers of this contemporary world. Tú necesitas que te llevemos, Señor. You need us to take you, Lord. Hablar de ti. You need us to speak about you. Tú nos necesitas proclamando tu evangelio. You need us proclaiming your gospel. Llevando tu amor. Bringing your love to others. Tú necesitas, Señor, que seamos testigos de fe. You need us to become witnesses of faith. Testigos de la esperanza. Witnesses of hope. Señor, danos generosidad en el corazón. Lord, give us generosity in our hearts. Para dejar lo que tenemos que dejar. To leave behind what we need to leave behind. Nuestra comodidad. Our comfort. Nuestras seguridades. Our securities. Nuestro egoísmo, Señor. Our selfishness. Y mirar a todo un océano. And to see and to look up to the ocean. De la humanidad. To the ocean of humanity. Ese océano que tú quieres que rememos. The ocean that you want us to go out into the deep. Aquí están nuestras manos, Señor. Here are our hands, Lord. Aquí están nuestros corazones. Here are our hearts. Nuestras vidas. And our lives. Queremos ser tus testigos. We want to be your witnesses. Y tus misioneros. And your missionaries. Señor, me has mirado a los ojos. Cantemos todos. Let us all sing. The Lord has smiled. He has called us by name. Un aplauso al Señor. Just give an applause to the Lord. In my eyes you were again. Más fuerte el aplauso. Haznos pescadores de hombres, Señor. Fishers of men. Te adoramos, Señor. In my eyes you were again.
Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Jesus. Un aplauso fuerte al Señor. Let us give an applause to the Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Thank you, Jesus. Señor, me has mirado sonriendo. Has dicho mi nombre. Ahora vamos a orar por los hermanos que han venido a recibir oración, los enfermos. Mantenemos en nuestros corazones y en nuestra oración a los hermanos que nos siguen a través del internet. Elevamos sus necesidades al Señor. Now we're going to pray for those who need prayers, those who are sick and who are here, and those who follow us through the internet and are also sick at home. We keep them in our hearts and we pray to the Lord for them and their needs.